Lógicamente, lo primero que tengo que decir es bienvenidos. Antes de nada, quiero agradeceros a todos los asistentes el esfuerzo que habéis hecho para acompañarnos en mitad de Fitur y con una situación omicroniana que aún nos da quebraderos de cabeza. Y quiero también agradecer a todos los ponentes que con su desinteresada participación apuestan una vez más por la innovación, el emprendimiento y el emprendimiento de verdad en el sector y en el mundo turístico. Es una enorme satisfacción y un orgullo estar hoy, una vez más, rodeado de amigos que me han ido acompañando en mis ya 30 años de carrera y espero que durante muchos años más. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial para Deloitte y lo personalizaré en sus socios, en Rocío Abella y en David Rodríguez, porque este evento no sería posible sin ellos y sin su inquebrantable apuesta por las empresas turísticas. Ahora quisiera disculpar a mi socio, a Ignacio Macías, el otro managing partner de TravelTech, de la Sociedad de Capital Riesgo TravelTech 1 y fundador de Topsis Lab, que está basado en Miami, y no ha podido venir porque su mujer tiene COVID y no le han dado el código QR los americanos para poder volar. O sea que desde allí está con nosotros, ¿no? Como sabéis, nuestros Travel Innovation Summit son lo que yo llamo eventos recogidos, es decir, buscan lograr una interacción entre emprendedores, inversores y altos ejecutivos de la industria turística, compartiendo su visión y experiencias dentro de un marco organizado y estable. En esta ocasión se combinarán entrevistas a líderes turísticos con las presentaciones de 9 startups del portfolio de la Sociedad de Capital Riesgo TravelTech, que ya han demostrado su propuesta de valor. Por el COVID no nos han podido acompañar MyHotel, que está en Chile, y Visor AI, que está en Portugal, así como 2 startups que representan todo el proyecto, el brillante proyecto que desarrolla Deloitte bajo el nombre de Start Me Up. Con el propósito de separar las verdaderas tendencias turísticas de las simples ocurrencias pasajeras, las cuestiones que esta tarde fundamentalmente se plantearán a esas personalidades destacadas de los diferentes subsectores son las siguientes. ¿Qué hábitos del viajero van a permanecer en 2022 y en años siguientes en ese subvertical? ¿Qué lecciones se ha aprendido con la pandemia y la pospandemia? ¿Qué innovaciones tecnológicas serán las más destacadas en cada subsector en los 3 próximos años? Y asimismo, contaremos con la visión estratégica de Deloitte, que presentará su informe sobre el futuro de la transformación digital en el sector turístico y compartirá sus insights sobre el mundo de travel. Hoy no vamos a hablar de fondos europeos ni de política. Este es un evento de profesionales para profesionales. Y puesto que la agenda es intensa, vamos a intentar, aunque no hemos empezado bien, hay que reconocerlo, cumplir el horario. En nuestro descargo decir, no sé si habéis estado muchos de vosotros en Fitur esta mañana, había unas colas de 1 hora y pico más o menos para entrar. Lo cual, y comía con la directora de Fitur y hacía una reflexión excelente, decir, es una mala noticia organizativa y es una excelente noticia para la industria. Hay colas de 1 hora y pico para entrar en Fitur. Y yo creo que todos tenemos que estar enormemente contentos porque eso significa que hemos vuelto. Que estamos otra vez en el buen camino y que la propia industria turística nos creemos que estamos ya de vuelta y que el 2022 va a ser un año excelente para el turismo. Bueno, pues como os decía, vamos a tratar de ajustarnos en las diferentes presentaciones a los tiempos y lo que sí seremos flexibles, si os parece bien, es en el acceso a la sala. Es decir, hay muchos de los asistentes que nos van a acompañar que tienen responsabilidades en Fitur y veremos un goteo de gente a lo largo de la tarde, pero que al final, bueno, es lo importante, que todos estemos, aportemos y que tengamos después la ocasión de charlar. Hasta las 8:30 nos inspiraremos con estos contenidos que vamos a tener a partir de ahora y luego disfrutaremos de un espacio y tiempo de networking y de interacción entre ponentes y asistentes en el que poder hablar libremente de estos contenidos, ¿no? Por ello, hemos preferido no incluir preguntas a los ponentes durante la presentación para hacer más fluido el evento, porque después habrá tiempo para hablar personalmente con ellos, ¿no? Siempre con ese espíritu abierto, positivo, sin poses, que es el que nos permitirá, como dice el título de este Travel Innovation Summit, separar el grano de la paja.